central ha sido el realismo imaginario. Aquí vamos a ver sueños de los artistas que están interpretados ya sea en el dibujo, en el óleo, en el acrílico y en las técnicas mixtas. Me es muy grato darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta 29ª Expo Arte de Santo Domingo. Por agradecer a la Agrupación Cultural de Santo Domingo por designar a Noruega como el país invitado a esta nueva edición de Expo Arte. Como ya es tradición, una de las actividades más importantes que tenemos y si no la más importante en torno al arte es la Expo Arte. Para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Hoy a mí. Roberto Bravo, la verdad que es un sueño escuchar a este músico y... Me sorprendió que haya un liceo que tenga esta calidad también de infraestructura y que existan ese tipo de talleres y de orquestas, así que estoy muy contenta de que tengan los niños que vienen acá la posibilidad de asistir a este tipo de actividades y a este tipo de talleres en torno a la música. El origen, el desarrollo y eventualmente el futuro de la vida. Y eso es lo que vamos a tratar de comentar ahora. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo esto desde el punto de vista científico? Naturalmente esto es una inquietud muy profunda desde muy antiguo. Todo el mundo quería saber cuál era la diferencia fundamental entre seres vivos y materia inerte. Que ven ahora, bueno, es mi trabajo de siempre, que me baso en los ritmos de la naturaleza. Por ello, María Graciela Lemparte constituye en este esquema de entrega una estrella que ilumina nuestro camino y nos impulsa a seguir en la senda de la acción social y cultural. Es mucho más significativo porque esta exposición empieza con las aves y son muchas aves que están ligadas a Santo Domingo. Thank you.
Thank you.